Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Óscar Hernández, mejor conocido como Óscarcito, continúa cosechando éxitos en su carrera musical. En Estrenos y Estrellas conversamos con él y veamos qué nos contó. Afortunadamente, pues sigue lloviendo oportunidades que me da mi país, ¿no? Mi gente. Sigue llegando muchísimo trabajo. Háblame del disco, ¿está listo, calientico ya para salir? Sí, está listo, hay una buena sorpresa dentro del disco. Viene algo bien chévere para el último trimestre de este año con el disco. Ya hay propuestas sumamente interesantes en los Estados Unidos y en toda Latinoamérica con mi disco. Hay invitados dentro del disco. Pero lo que pasa es que no quiero decir mucho porque después no compro el disco. El video de No te tengo a ti, que no lo he lanzado todavía al mercado, pienso regalárselo a la gente dentro del disco para que lo puedan ver en su computadora, en su carro. Realmente la moda te ha acompañado durante toda tu carrera, lo haces muy bien, ya vamos a hablar de esa parte. Vale. Pero sí te involucras en todo. Sí, muchísimo. De hecho, a veces juego a hacer canciones pensando en el video. O sea, no en el video, en una película. Tú te imaginas como que vas a hacer una canción que hable de X cosas. Sí, sigo trabajando con Daniel Durán, que es mi hermano del alma. Fue que me presentó a Geraldine, mi esposa. Tengo... ¿Siguen felizmente casados? ¿Bastantes años ya? Total, bueno, tenemos 3 años de casados, pero tenemos como 12, 13 años. Geraldine es quien se encarga de la moda cada vez que Óscarcito pasa por alguna alfombra roja, azul, el color que sea. Sí, ¿es Geraldine la encargada de armar esas piezas? La que me viste y me desviste. ¡Ay, qué caramba! ¡Felicitaciones, Geraldine! Ha venido un boom desde Tú eres perfecta, increíble, una canción con Víctor Manuel que además ha pegado muchísimo. Sí, bueno, la canción Si tú me besas logró posicionarse en el puesto número 1 de la lista Billboard general. Ahora le hice una canción que se llama Me llamaré tuyo. Increíblemente, escribe mejor para otros y no para mí. Para mí me vuelve un desastre, no entiendo cómo no me salen las ideas. Es el momento donde Óscarcito se gana una orquídea de uranio. Nada más y nada menos. Caramba, revive ese momento ahorita. Oye, que estamos viendo las imágenes. Riquísimo, una experiencia inesperada. Porque uno va a la orquídea con la intención de ganarse un público. Y yo siempre digo que el mejor de los premios es el cariño del público. Como la gente grita y te vacila, se vive las canciones contigo. Pero ya que el que me hayan dado un premio, que ya se lo han dado a artistas como de repente un Ricardo Montaner, yo no me lo esperaba, honestamente hablando. Un poquito de algo, una cosita cortita. No baila como la otra nena, epa, sirenita. Tú bailas conmigo ahorita, burda de rico. Váyalo. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.